¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Vázquez y estamos en un video más. El día de hoy vamos a salir, bueno, no vamos, voy a salir porque no viene nadie conmigo. Voy a ir a Todos Santos, cuestiones de trabajo, pero fíjense que vamos a ir a ver si hay chance de entrevistar a nuestra amiga La Paseña. ¿Se acuerdan que les mencioné en un video anterior que la iba a entrevistar porque tuvieron un evento donde los invitaron a México a mostrar sus platillos? Un gran evento que hubo en la Ciudad de México. Entonces, fíjense que La Paseña es un lugar increíble, son unos tacos muy buenos ahí en Todos Santos, se los super recomiendo. Y es un lugar donde últimamente, yo creo que desde después que grabamos y todo eso, la han visitado muchos youtubers, influencers, artistas. Un día me tocó, de casualidad iba pasando y ahí estaba Julieta Venegas, no sé si se acuerdan, una publicación que, bueno, ustedes no están aquí, la sacaron en todos los diarios y todo eso, que me tocó ahí pues saludar a Julieta Venegas. Y así, ¿no? Inmensidad de compañeros youtubers y todo eso que llegan en Corea, porque está muy rico, amigos. Entonces, pues vámonos a Todos Santos y vamos a probar los ricos taquitos de La Paseña y vamos a platicar pues breve con ella y vamos a ver qué más conocemos por ahí para que tengan un bonito video más aquí en Explorando con Sergio Vázquez. Son las 9 y 14 de la mañana aquí en Cabo San Lucas y ya estamos por agarrar la carretera que va hacia Todos Santos. De hecho, vamos a llegar a cargar algo de gasolina, ya que traemos solamente un cuarto. Con eso yo creo que llegamos allá, pero de una vez vamos a cargar gasolina para ir bien y regresar bien con un poquito más de medio tanque. Miren, el día de hoy le vamos a echar 500 pesos. ¿La bomba está en cero, corazón? Sí, muchas gracias. De hecho, es muy sabido que para que te rinda más la gasolina hay que llenar el tanque. Pero pues bueno, yo traigo un cuarto, le vamos a echar 500 pesos. Y aquí miren, pues ya van a limpiar el vidrio. De hecho, en mi casa pongo el auto abajo de un árbol. Y siempre llegan unos pájaros carpinteros que tienen todo lleno de popó el carro, amigos. Pero vieran cómo me encanta el sonido del canto de los pájaros. Y sembramos cada vez más árboles ahí. Ya andamos aquí en las calles del pueblo mágico de Todos Santos. ¿Saben que está haciendo calor? Voy a llegar a comprarme aquí un refresco, un juguito para refrescarnos un poco aquí en el súper de Don Lorenzo. Bueno, bien, aquí estamos bajo las sombritas de los árboles, aquí en Todos Santos. Una refrescadita, aunque la verdad sí está haciendo calor. Entonces, miren, amigo, andamos aquí en Todos Santos. Nos encontramos a unos seguidores de Hidalgo. No, ya se chutaron todos los videos. Ya. Bueno, más o menos, casi todos. Los vamos a ver y los volvemos a ver para no perdernos. Sí, ocupan un año. ¿Ole? Para ver todos los videos. Ah, mentira, es que no, bueno. Dos años. Con este, 2 años y medio. Como bueno, ¿y cómo se la han pasado? Bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya fuimos también a Balandra. Ah, ya fuimos a Balandra. Ay, sí, te esperan muchísimo para llegar al hongo. Al hongo, sí. Ay, contamos un buen. Está muy bonito, pero es que ya la marea ya nos llegaba como. Ah, ya estaba alta la marea. Sí, ya veníamos yo jalando estas dos. Y mi esposo cuidando el teléfono. Y no, sí, fue bien pesado llegar. Ah, pero muy está bien. Muy bonito. Qué bueno, mira, ya está muy la demás bonito. Familia. Mi suegra, mi cuñada, mi sobrino. Ándale. Qué bueno, qué bueno. Todos de vacaciones. Perfecto. ¿Estaban llegando ahorita a Todos Santos? Sí, vamos llegando. Ah, ¿para dónde van? ¿Para Cabo San Lucas? Para Cabo. Ah, excelente, qué bien. Para ir al arco, ¿no? Van a ir al arco y todo eso. Mañana, ya, sí. También con tu hermano. Ya, ah, muy ya, bien. Sí, ya estamos para mañana. Amigos, ya ven, llévense las mejores experiencias ahí con Jorge Vázquez. Exacto. Bueno, pues me gustó saludarlos a todos ahí. Y quiero mandarle saludo a alguien de Hidalgo. No, nadie. Bueno, si no, muchas, no gracias. No, pues muchas gracias por ver los videos. Gracias. Que se estén divirtiendo y gracias por reservar con nosotros también. Sí. Adiós. Adiós.
Bueno, amigos, pues me da mucho gusto pues saludar aquí a seguidores del canal que andan aquí en, de vacaciones y que les sirve de guía. Mis videos les sirven de guía y les sirven para reservar los tours con nosotros para que se la pasen. Tengan una muy bonita y gran experiencia de los tours y en sus vacaciones, ¿no? Vamos acá con la paseña a ver si nos puede dar una entrevista rápido de lo que fue su participación allá en el evento en la Ciudad de México, representando aquí los mejores tacos, Baja California Sur. Miren, amigos, por lo prometido deuda, estamos con nuestros amigos de los tacos La Paseña aquí en Todos Santos, los mejores tacos de Baja California Sur, que nos fueron a representar en un evento que se llama Voraz en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Y a ver, cuéntame un poco, porque las dos fueron, las dos me picharon el avión, creo. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuéntanos un poquito la experiencia. Pues mire, fuimos muy afortunadas de que nos invitaron a este programa de Voraz. Y estoy muy agradecida con las personas que nos invitaron porque realmente fue una experiencia muy bonita. Y representar Baja California, Todos Santos, Baja California Sur, más todavía. Entonces, la verdad, nos sentimos muy contentas, felices, porque la gente quedaron muy contentos allá donde estuvimos. Pues qué bueno que fueron a representar lo que es Baja California Sur. Sí. Y para que vean, amigos, que están buenísimos los tacos. Y pues gracias a la recomendación de boca en boca y todo eso que ha ido viendo, que les ha ido muy bien aquí. De hecho, ya yo creo que se considera ya aquí los tacos de las celebridades, puede decir, ¿verdad? Porque ya aquí vienen muchos influencers, muchos youtubers, artistas. A veces ni se da cuenta, pero vienen y se sientan de aquí coquitos. Ya que el otro día me tocó ver que venía. Estuvo Julieta Venegas. También estuvo esa rutina. No recuerdo el nombre, pero. Aquí estuvo también con nosotros comiendo, se fueron muy contentas. Entonces, pues aquí estamos, cuando gusten venir a los taquitos La Paseña, pues aquí estamos en Todos Santos, a California Sur, ofreciéndole los taquitos de pescado, camarón, callo, marlin, con la salsita de mango, de veras, la salsita. Es la que fuimos representando a la ciudad, la llevamos de aquí. Y la gente se quedó muy contenta y llegan buscando la salsita de mango. Pues qué bueno. Acá me está regañada, no sé, bien seriecita ya. A ver, cuéntanos un poquito de tu experiencia. No, pues de igual manera, así como lo dice Doña Alma, estamos muy agradecidas porque la verdad, todos los días, creo que no hay un día en que no nos lleguen personas buscándonos de diferentes lugares. Nos tocó esta semana de Guadalajara, de Quintana Roo, de Yucatán, que nos vinieran a buscar porque nos vieron en el video, pues inclusive, pues estamos muy contentas, pues, porque la verdad ha sido muy favorecedor para nosotros esta experiencia que tuvimos, y pues estamos muy agradecidas con todos, y de igual manera pues con usted, porque siempre nos ha tomado en cuenta y siempre ha estado con nosotros. Sí, yo estoy muy agradecida primeramente que nada con Dios, con la vida, estoy agradecida con usted, con José, Rubí y con estas muchachas también que Enrique, con Néstor Portillo, también con todos los que han venido, que nos han grabado, la verdad, muy agradecida con todos y la verdad, muchas gracias, la verdad, de corazón se los digo, muchas gracias. Sí, amigos, aquí ya pasaron nuestros amigos Impostal, la Ruta de la Garnacha, muchos han venido a comer y muchos que a lo mejor no se dan cuenta, la verdad. Pero sí, aquí es el... Precisamente ese día nos dijeron que checáramos en Google Maps porque aparecíamos con 4.9 estrellas. Dale. Entonces checamos y vimos la cantidad de comentarios que tenemos y pues estamos muy agradecidas. Sí, la verdad que sí, muchas gracias. Qué bueno. Porque siempre usted nos viene y nos procura también.
Sí, porque me lo dan gratis, por eso vengo. Si no, no viniera. Si me hubieran cobrado de la pieza, ya no vengo, se lo prometo. No, vengo porque están buenos, aunque de repente ya vengo a desayunar. No hay que ser tan encajoso. Sí, no. Y entonces ya saben, amigos, taquitos La Paseña, aquí en Todos Santos, los taquitos de las celebridades, se le va a decir ya, ¿verdad? Pero los esperamos a todos y a todos. Yo les recomiendo que vengan y prueben la quesadilla de callo, la tostada de Marley también, está deliciosa. Cuando gusten venir, amigos, aquí los esperamos en Tacos La Paseña. Muy bien, lo prometido es deuda. Aquí con Doña Alma. Con Doña Alma. Miriam, Don Carlos también, que aquí están. Ya lo tienen castigado. Ay, se me fue. Ya estoy viejito, ya se me va el rollo. Entonces aquí los esperamos en Tacos La Paseña, Dos Santos, con taquitos de las celebridades. Si tú te consideras una celebridad, aquí te espero. Bueno, nos vemos. Gracias. Bueno, miren, amigos, aquí les muestro el menú y no se van a ir para atrás, no van a decir, ay, un taco 50 pesos, no, están aquí a 30 pesos, ¿verdad? Los tacos de pescado, de camarón 45, de callito, uy, esos están buenísimos, 45, marlin y las quesadillas de camarón y quesadillas de callo, me dijo, ¿verdad? Sí. Esa la voy a probar ahorita, esa no la he probado. Sí, estamos listas esa, la verdad, es la de callo. Muy bien, pues vamos a probarle, aquí estamos en Tacos La Paseña. La Paseña por sabor, se escucha como la costeña por sabor, pero aquí estamos con La Paseña. Bueno, entonces esta es mi quesadilla de callo, ¿verdad? Sí, de callo. De callito. Me dijo que tiene una salsita nueva. Sí. Una especialidad nueva de la casa. Sí, es una salsita de pepino, que viene siendo esta. Esta. Yo te la recomiendo, con cebolita con habanero. ¿Qué trae esta? Bueno, pepino y ¿qué más? Y el secreto de la casa. Ah, ok, el pepino y el secreto de la casa. Sí. Eso no se lo vamos a decir por nada del mundo. Y aunque la torturemos a la señora La Paseña y la amarremos en una silla, no lo vamos a decir. Esta es la de mango, ¿verdad? La famosa de mango. La famosa y ahorita de temporada, la salsita de mango esta. Ah, esta está bien rica, amigos. Esta es un éxito total. Sí. Esta también está muy deliciosa, que viene siendo guacamole con picante. Guacamole con chilito. Sí. Y esta es la de... Árbol. La de árbol. Sí. Ok. Está lo que es el repollito. Uh-huh. Y la salsita mexicana, le dicen, mexicana, ¿no? O bandera, sí, pico de gallo. Yo lo conocí como pico de gallo. Sí. Pero ya he ido a varias partes y me dicen, no, que bandera, bandera y que no sé qué. Que la camisa de mi papá cuando juega fútbol así era de esos colores y ahí dicen, tráeme la salsa. Ah, okay. Crema, chipotle y guacamole sin picante. ¿Esta crema es preparada? Sí, todo. Como la preparan aquí en Baja California, sí. Sur. Ándale, esta está bien buena. Ojo, yo no preparo nada. Ajá. No prepara mi hija ni ella tampoco prepara nada. Ah, okay. Todo lo que hay ahí en la barra están hechos por mi hija. Ok. Muy bien. O sea, que ustedes están aquí y su hija está ahí en su casa. Chucu, 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 chucu. Bueno, pues vamos a preparar lo que es. Miren nada más, qué chulada, amigo. Esto sí es una quesadilla. A ver, vamos a echarle la de pepino. ¿Está enchilosa? Soso. Muy poquito. Muy poquito. Sí, nada más para hacer de sabor al taco. Ahí está, miren. Ahí se me está haciendo agua la boca. Social ese, yo soy muy muy repollero. Vamos a echar esta de repollo. Esa creo que con el pico de gallo no va muy bien, ¿eh? ¿La de pepino? No, la de. ¿La de repollo? No, el gallo. Ah, ok. Ay, pues yo la leche. Pero ahora sí se lo prepara cada quien como la gusta. A ver, habemos muchos intrépidos. Ajá. A ver, está esta que es la de mango. Vamos a echar las gotitas aquí. Hombre, ya me hice una ensalada con la pepino de mango. Sí, existe que está ese vaya con el corazón. ¿Verdad? Contento. Panza llena, corazón contento. Panza llena, corazón contento. Ahí está, miren qué chulada. Bueno, bien, vamos a probar aquí el taquito de callo. ¡Ay, está bien caliente! Aunque está bien sabrosa la combinación de la nueva salsa de pepino con la salsita de mango. Hombre, está bien bueno.
buenísimo. Esto les recomiendo mucho que pidan los taquitos, las quesadillas de callo. Está deliciosa. No, gracias. Gracias. Está buenísimo esto, amigos. Ya me lo eché. Miren, nomás porque ya vengo desayunado, les había dicho que me hice un cafezazo y todo en la casa. No voy a comer nada más uno. Pero sí, como que me quedó un huequito para otro, pero ya con este, porque si no, ya son casi las 12, tengo que ir a comer a la casa y todo. Amigos, se lo súper recomiendo esto. Está delicioso, la quesadilla de callo con la nueva salsita de pepino, la salsita de mango y la salsita colorada. Como dicen, ¿quién te pegó? A ver, bueno, yo ya me iba a ir, pero vamos a pedir la tostada de qué. La tostada de marlin, está muy rica. Tostada de marlin. Vamos a probar la tostadita de marlin. Sí. Ya las tenemos. Ya se la vamos a poner también y usted se la va a preparar como te guste. Bueno. Mira, muy bien. Ya, yo ya había dicho que, ay, ya con esto, porque ya había desayunado y mire. ¿Pero se te abrió el apetito? No, hombre, está buenísimo eso, está buenísimo, amigos. Bien, amigos, ya me llegó mi tostadita de marlin. Esta que ni he dicho los precios, luego, ¿qué precio tiene esta? Esta la tengo en 50. 50. ¿Y la quesadilla? También en 50. 50 pesos. De pescado, de camarón, de callo y de marlin. A ver, esta de marlin, ¿qué me recomienda echarle? Porque ahora sí que. Yo te recomiendo con la de marlin, la rojita. ¿Esta? Sí, igual le puedes poner poquito de esta, no, porque como ya está preparada. Ya trae tomatita. Bueno, vamos a echar chilito. Si no te gusta el picante, no le pongas tanto. Sí, no tanto. Y le vamos a poner de esta también. Sí. ¿Esta cómo la llama usted? Col. Col. O ok. El pollo, Es la misma, la gente ya la conoce de las dos maneras. De las dos maneras. Sí. Y tengo lo que es, si le gusta poner esta. Ay, mira, la crema. Más. ¿Esta es como la jotojera? Sí. Sí. Ay, esta sí me gusta a mí. Vamos a hacerla así. A mí me gusta hacer los Mickey Mouse. Ajá. No he ido a Disneylandia, pero me gusta hacer los Mickey Mouse. Sí. Ahí está enojado, así una rita y otra rita. Ahí está. Mickey Mouse en todos santos. Muchas gracias. Vamos a probar la tostada de marlin. Bueno, vamos a probar la tostada de marlin. Así que había comido mucho el estofado de marlin. El mazatlán y eso. Vamos a probar la tostadita de marlin. Esta no la había probado. Vamos a ver. Bien rica, está bien rico, pásale, súper recomendado, hombre, ya. Más, pregúntele a las muchachas, ¿verdad que está bien rico? A ver, delicioso, va llegando más gente a comer. Bueno, esto está manjar de los dioses, amigos, también, Amigos, vayan a ver los videos en YouTube, ahí estamos. En Facebook casi no subo, subo algunas historias, algunos videos, pero vayan más a verlos ahí en YouTube. Ahí van a ver todos los videos completos. Ya después empezaré a grabar así en vertical para subir videos a Facebook e Instagram, ¿sale? Bueno, amigos, pues ya terminamos de comer aquí con nuestra amiga la paseña. Señora, muchas gracias. Tanta amabilidad me confunde, qué bárbaro. No hay palabras. Amigos, ya está llegando la gente. Les recomiendo mucho la quesadilla de callo, la tostada de marlin. No, pues todos los taquitos de pescado, de camarón. Todo está delicioso. Ya saben, aquí con nuestra amiga La Paseña, los taquitos de las celebridades. Muchas gracias. Cuando gusten, aquí los esperamos. Estamos en la calle Márquez de León. Estamos enfrente del restaurante Santoro. Muy bien, ya le hicimos publicidad a Santoro. Santoro, a ver cuándo nos invita también, ¿no? Ahí a probar algo. Estamos haciendo publicidad no pagada. No, mentira. Y bueno. Sigan viendo los videos con Sergio Vázquez y estamos a la orden. Ok, bueno, pues vamos a seguir el recorrido. Nos vemos, gracias. Adiós. Adiós. Carlos. Que lo haya escondido, Carlos. Bueno, pues ya probamos ahí la quesadilla de callo, la tostada de marlin, que no la había probado. La tostada, digo, la salsita de pepino, que es nueva. O sea, nueva porque la acaban de hacer. Es nueva aquí con la paseña. Junto con la de mango, que está increíble. Pero ya saben, amigos, déchense una vuelta. Vamos a ver qué vemos por aquí. En Tus Santos. Bueno, ya saben, amigos, que después de comer se pueden venir aquí a lo que es el mercadito.
el paseo, el más famoso, el más popular aquí de Todos Santos, miren. Es una chulada esto, ¿eh? Y de hecho, recuerden, busquen mi placa. Aquí está una que hice Explorando con Sergio Vázquez. El que la encuentre se la va a llevar regalada cuando anden de vacaciones. Bueno, amigos, pues yo soy Sergio Vázquez y nos despedimos de Todos Santos, Baja California, Sur México. Espero les haya gustado este video, la entrevista con nuestra amiga La Paseña, que pues ya están viajando a, como bueno, las mejores platillos y gastronomía aquí de Baja California Sur, como son los taquitos de pescado. Bueno, amigos, pues fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Saludos a Hidalgo, los seguidores de Hidalgo que andan por aquí. Saludamos mucha gente más que viene en el canal y reservan los tours con nosotros también. Entonces ya saben, amigos, suscríbanse al canal, compartan los videos y no dejen de ver nuestras nuevas aventuras aquí en Baja California Sur, México. Yo soy Sergio Vázquez. Nos vemos en el siguiente video. Bye, gol.